Bueno, en esta diapositiva nos muestran la regulación de la expresión genética. Entonces, en esta parte nos están diciendo la expresión de la regulación genética puede ser transcripcional, puede ser post-transcripcional, puede ser regulación de la síntesis de proteínas o puede ser una regulación post-traduccional. La regulación transcripcional se puede hacer a través de secuencias que están en el DNA o proteínas, es decir, regulación en cis, o proteínas que interactúan con estas secuencias que están en el DNA, en los genes, que esa sería una regulación en trans. La otra regulación puede ser una regulación epigenética, que puede ser a través de modificación de bases en el DNA, que puede ser a través de modificaciones post-traduccionales de las histonas, que puede ser por agentes remodeladores de la cromatina, o que también la epigenética puede ser a través de la regulación de la transcripción por RNAs que regulan la transcripción, como los RNAs largos no codificantes. El otro mecanismo son las regulaciones post-transcripcionales, que incluyen el capping, la poliadenilación, el splicing, la edición, a través de la inactivación por los microRNAs, secuestrando los RNAs mensajeros en organelos para evitar que sean traducidos, y otro nivel de modificación es a través de regulaciones post-traduccionales que pueden ser reversibles, por ejemplo la fosforilación, la acetilación, la metilación, la ADP ribosilación, la sumoilación, o irreversible como la proteólisis, en la ruptura de los enlaces peptídicos para eliminar partes de unas proteínas como parte de su proceso de activación o como parte de su proceso de inactivación. Entonces hay diferentes niveles en los cuales se puede regular la expresión genética. Aquí hay un ejemplo de genes procariotes que son genes policistónicos, que son genes que una sola unidad de regulación, un solo promotor, nos puede regular varios genes que están agrupados y regulados por un solo promotor. Regiones de los genes que tienen varios marcos abiertos de lectura, marcos abiertos de lectura que codifican para proteínas independientes, pero relacionadas, que pueden estar cumpliendo una función en una vía metabólica determinada. Entonces, en la región regulatoria pueden haber secuencias aumentadoras o silenciadoras, pueden haber regiones operadoras, que son regiones a las cuales se unen unas moléculas que son los represores, los promotores, que son las secuencias a las cuales se unen la RNA polimerasa, el sitio de iniciación de la transcripción con 5' UTRs, con los marcos abiertos de lectura, con sitios de unión de los ribosomas, es decir, las secuencias de Chain-Algarnon, con sitios de terminación de la transcripción, dependiente de Rho o independiente de Rho, como el terminador extrínseco. Entonces esas regiones se transcriben, y posteriormente esos genes policistrónicos se traducen. Un ejemplo de una región regulatoria de un operón es la región regulatoria del operón lactosa. Entonces en el promotor del operón lactosa, entonces nosotros tenemos el promotor, que es a donde se une la RNA polimerasa, tenemos un operador que está por delante del promotor, al cual se une el represor del operón lactosa. Entonces si se une el represor del operón lactosa, o no deja unir o no deja avanzar a la RNA polimerasa, procariota, y no deja que inicie el proceso de transcripción. Y hay otra región
que es la región CRE, a la cual se une la proteína CAP o CBP, que es un activador. Es un activador de transcripción regulado por AMP cíclico. Cuando no se une al represor y se puede unir la RNA polimerasa, el nivel de transcripción es supremamente bajo. Para que el nivel de transcripción sea alto, debe haber baja glucosa, producción de AMP cíclico. AMP cíclico se debe unir a la proteína CAP. La proteína CAP se une a esta secuencia. Esta proteína CAP debe interactuar con la RNA polimerasa para que la RNA polimerasa realice altos niveles de expresión del operón lactosa. Entonces aquí tenemos el DNA del operón lactosa, el LACI, que es un gen que codifica para una proteína que es el represor del operón lactosa. Estaría el promotor, que sería donde están las secuencias de menos 10 y de menos 25, menos 35, perdón, que son las secuencias a las cuales se une la RNA polimerasa. Estaría el operador, que es la secuencia a la cual se une el represor del operón lactosa. Estaría el primer gen, que es el que codifica para la beta-galactosidasa. El segundo gen, que es el LACG, que codifica para una enzima permeasa, que es un transportador de membrana de lactosa. El gen LACZ codifica para la beta-galactosidasa, que es la enzima que se encarga de catalizar la ruptura de la lactosa en glucosa y en galactosa. Y también la beta-galactosidasa es la enzima que se encarga de convertir la lactosa en alolactosa. El gen LACA es un gen que codifica para una enzima transacetilasa, que es una enzima que se encarga de sacar sustancias que son transportadas por la permeasa y que pueden ser tóxicas a la célula. Entonces, este es el funcionamiento del operón lactosa en ausencia y en presencia del inductor. ¿Cuál es el inductor del operón lactosa? El inductor del operón lactosa es la alolactosa. Entonces, la lactosa es glucosa y galactosa unidas a través de un enlace beta-1,4. La transformación de lactosa en alolactosa es que las dos moléculas están interactuando a través de un enlace beta-1,6. Eso es catalizado por la misma enzima beta-galactosidasa. Entonces, el inductor, es decir, la alolactosa, se encarga de unirse al represor, es decir, a la proteína codificada por el gen LACI. Entonces, si el inductor, el represor se une normalmente al operador y evita que la RNA polimerasa transcriba los genes del operón lactosa. Entonces, el inductor, es decir, la presencia de alol de lactosa, y por lo tanto la lactosa se puede convertir en la lactosa se puede convertir en alolactosa. La alolactosa se une al represor y hace que el represor se separe del operador. Entonces la RNA polimerasa podría iniciar la transcripción de los genes del operador lactosa, aunque a una velocidad supremamente baja, porque al sitio CAP o CRE no está unida la proteína CAP, que activa fuertemente a la RNA polimerasa. En esta parte entonces nos está mostrando cuando entonces hay lactosa, por lo tanto parte de la lactosa se convierte en alolactosa, es decir, hay inductor, por lo tanto el represor no se puede unir al operador, y además de eso no hay glucosa. Como no hay glucosa, entonces se activa la adenilato ciclasa, se produce AMP cíclico. El AMP cíclico se une a la proteína CAP. La proteína CAP se une al sitio de unión de la proteína CAP o CRE, y esto hace que interactúe con la RNA polimerasa. Este es un activador fuerte de la
transcripción, por lo tanto es un activador de la RNA polimerasa y hace que haya unos altos niveles de transcripción del operón lactosa.